onda la gente? ¿Cómo les va? Acá empieza Santa Fe Ñupará. Ya estamos entrando en el inicio de la campaña de la cosecha gruesa. La fina está definida. El que sembró, sembró. El que no, no se pudo. Y todo esto en un marco en el cual estamos en el medio de las elecciones. Ya pasaron algunas provinciales, se vienen otras, municipales, la nacional. Y en todo esto, Santa Fe Ñupará hoy va a tener para compartir con ustedes algo que Darío Cortese nos cuenta de cómo está la gente posicionándose ante esta realidad productiva y los números de la realidad productiva que hoy tenemos. La lechería, en la carne, en los granos. Quería comentar hoy algunas cosas de lo que en la experiencia de mi trabajo en el gobierno de Santa Fe hace unos años sacamos como conclusión. Y esta experiencia, yo felizmente ahora que hubo elecciones, ya Santa Fe está definido, están definidos los cargos legislativos y ejecutivos, hay gente que me consultó, porque además el programa este ayuda también a tenerlo a uno presente, de distintos partidos. Algunos legisladores del gobierno actual de Santa Fe, el Frente Progresista Cívico y Social, el Frente Renovador, di una conferencia para un grupo de gente cuando Cachi Martín era candidato a gobernador, el Frente Renovador. Yo hablé de producción y las distintas producciones regionales y el valor agregado y el rol del Estado y la sociedad público-privada y cómo se gestiona. Y Aldo Piñanelli hizo la conferencia sobre el marco en el cual se estaba desempeñando. Esto ya pasó. También me convocaron del PRO, y en el PRO, en donde hay menos gente con experiencia en la administración pública, bueno, una de las cosas que yo conté es cómo me tocó gestionar desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Producción de Santa Fe, este trabajo. No solo eso, sino, bueno, de mi vieja experiencia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, cuando fui decano. No viví en la administración pública, pero hice algunos pasos y eso me ha permitido conocer algunas cosas. Y naturalmente la gestión mía fue dentro de un gobierno justicialista, era Carlos Reutemann el gobernador. Así que el justicialismo conoce perfectamente los instrumentos que hemos ido utilizando. Que tomamos nosotros gestiones anteriores, caso de carne santafesina, por citar un caso, y que comenzamos nosotros en la gestión 99-2003, y que otras gestiones de gobierno, justicialistas y no justicialistas, continuaron. Y continuaron con éxito. Vale decir que algunas de las cosas que se hacen, como dijo el ministro Fassendini, actual vicegobernador electo, cuando le hice la entrevista en el ministerio, Carlos Fassendini decía, no hay que tumbar la casa si está llegando al techo para empezar de nuevo. Si ya tiene los cimientos y las paredes y están bien hechas, hay que techarla y hay que ponerle la abertura. Así que sobre esto, yo quiero hacer algunas reflexiones hoy, ya que el año, digamos, productivo, los servicios de las vacas para que nazcan los terneros, el repunte de pasto de la primavera en el caso de la gente que produce con pasturas implantadas o no, las naturales también, en leche o en carne, y la gruesa, que es la que define el resultado global general de la economía de los granos en la Argentina. Así que se me está enfriando el mate, caramba. Pero bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora y que yo les quiero comentar y compartir con ustedes en un ratito nada más.
les decía recién algunas de las cosas que la experiencia nos ha dejado a varios de nosotros. En mi caso, yo la función pública la dejé de hacer en el 2003, hace ya 12 años. Alcanzamos a compartir el último periodo de la gestión nuestra, que llegó hasta diciembre de 2003, con varios presidentes en la Argentina. De la Rúa primero, después la sucesión de presidentes que ocurrió a fines del 2002, después Eduardo Duhalde y después Néstor Kirchner, que el 25 de mayo del 2003 se hizo cargo de la presidencia. O sea que con todos ellos hemos compartido cosas. Y siempre digo que las relaciones entre municipios, comunas, distintos entes de gobierno local, con sus provincias y con la nación, tienen que estar en correlación, tienen que estar combinadas. Y muchas veces también decimos nosotros que la gestión público-privada permite un uso mucho más eficiente de los recursos que son de todos nosotros los que aportamos impuestos. Eso es la mayoría de los argentinos, somos contribuyentes. De manera que en esto, una de las cosas que nosotros hicimos fue poner en marcha organizaciones regionales, y ustedes lo han visto en este programa, las asociaciones de desarrollo regional, constituidas por las autoridades electas de los distritos o partidos para Buenos Aires, serían en otros lugares, elegidas por la gente, y las entidades que están en el lugar para definir qué cosas conviene hacer, cómo gastar esos recursos y cómo ayudar a los más pequeños que no tienen la posibilidad de acceso al banco. Eso ustedes lo deben recordar. Cuando Miguel Sánchez nos contaba de que estas cosas se hacían y muy bien para aquellos que no tenían carpeta de banco, que no tenían balance para presentar, etc. Lo otro que les quería decir es cuando se habla de la equidad. Bueno, acá hay medidas que se toman por ahí y se hacen líneas de corte para ayudar a unos y dejar afuera a otro. Nosotros hicimos varias experiencias en aquella época que fueron sugeridas por algunos de las regiones, que tenían mucho más conocimiento que los que gestionábamos la administración provincial, porque ellos vivían ahí todos los días, con todos los problemas y con todas las alegrías también que venían. Para el caso de la lechería, hay una asociación que integra toda la cadena lechera de Santa Fe, la Asociación Lechería Santafesina, que gestionó, allá por el 2000, el crédito Tamberos 1. Un crédito que se dio desde el Banco de Santa Fe a todos los productores según los litros de leche que tenían. Era crédito, no era subsidio. ¿Y cómo se sacaba la cuenta? Bueno, las industrias tienen todas su estadística y dicen, fulano tal tiene tanto, por cada litro producido en el último cuatrimestre, se le dio una suma de peso, como para hacer las reservas, para hacer silo, para comprar, si fuera necesario, rollos o fardos, para comprar balanceado, pasar el invierno y después en la primavera, cuando repuntaba, las mismas industrias retenían la devolución que tenían que hacer los productores lecheros y se lo pagaban al banco. ¿La garantía cuál fue? Un depósito que la provincia hizo para 5 millones, en aquel momento eran pesos y dólares, 5 millones, de 300 mil pesos o dólares. Fíjense, ¿por qué? Porque la devolución era casi total. Hubo un solo caso en la pequeña industria que quebró, y lógicamente era un 1,5% el total de prestado, no se pudo recuperar porque entró en la quiebra. Y después de eso, siguieron y siguieron y siguieron los gobiernos y siguieron tomando un sistema muy, muy eficaz. Cada año, después de ese año que fracasó esa pequeña cuotita, la devolución fue total. ¿Cuántos productores tomaron el crédito? Porque como la tasa estaba subsidiada un poco por las industrias y un poco por el gobierno provincial, era muy barato, lo tomaron en el 95%, el 90%, el 98% según los años, el 80% en algunos años en donde la cosa venía un poquito mejor. Bueno, eso duró años, años y años. Otro tema, porque las economías regionales, justamente las generadoras de empleo, la caña de azúcar, ¿qué se hizo con la caña de azúcar? Se le dio un crédito a los productores para plantar caña, renovar los cañaverales que duran varios años, y para fertilizarlas para que la producción sea más alta. ¿Cómo fue el sistema? Bueno, el sistema se inspeccionó la plantación, se entregó, en este caso, la urea, y los ingenios azucareros, que tienen un sistema para el que lo quiere usar que se llama de maquila,
procesa la caña, del azúcar obtenido le da un porcentaje a los productores de ese azúcar, como que si fuera una fasón, y eso tiene que ver con que después, cuando se devuelve el crédito, ese mismo ingenio retiene la parte que corresponde a lo prestado por plantación o por fertilizante y se lo reintegra al ente que lo dio, ya sea la Asociación de Desarrollo Regional, la cooperadora del Centro Experimental Cañero de Acuarendí de la provincia, etcétera, etcétera. Lo mismo ha pasado con los toros de las Gamas, una vieja estancia de la Forestal, la misma situación. Y lo mismo pasó, y ahí vamos un poco a la cuestión equidad, con el arroz. El arroz necesita ser regado, es un cultivo que vive inundado, o sea, mucha agua bombeada. Para cuando nosotros hacíamos la gestión, no había tanta electrificación, se bombeaba con motores a explosión, con gasoil. Entonces se daba un crédito a través de la Asociación de Desarrollo Regional de la Costa, donde se hacen los arroces. ¿Para qué? Para que las 100 hectáreas de todos los productores arroceros, cualquiera fuera el tamaño, fueran totalmente cubiertas por ese crédito. Totalmente cubiertas. El 100% de lo que había que gastar se lo daba. Aquel que tenía 100 hectáreas cubría el total, el chiquito. El que tenía 200 hectáreas, o 200 y pico, las siguientes 100 hectáreas de riego se le daba un 50% del crédito para el gasoil. Y las de las 200 a las 300, un 25%. Entonces, el productor chico, si tenía 100 o menos de 100, el total de lo que necesitaba gastar era financiado. El no tan chico, medianito, para entonces, tenía el 100% de las primeras 100 hectáreas y el 50% de las segundas. Si tenía 200 hectáreas, el 75%. El tercero, bueno, lo que les dije recién. De ahí para arriba, que había gente arrocera que sembraban 500, 700, 800 hectáreas, se costeaban por sí mismos. Pero la igualdad era para todos. Las primeras 100 hectáreas de fuera, quien fuera, tenían la misma opción de financiación. Y cuando uno habla por ahí de las retenciones o cualquier impuesto que va sobre la producción, ¿no sería interesante hacer lo mismo? Que las primeras 700 toneladas o 1000 toneladas o 1500 toneladas, depende del cultivo, no tengan retenciones, por ejemplo, sea quien fuera. Porque para el chiquito no le van a retener, porque retener y devolver es un trámite que demora y que además encarece el costo de gestión. Pero si uno no retiene, las primeras 1000 o las primeras 500, las primeras 300, póngale la cifra que quiera, la plata ya le quedó al productor. Y uno dice, al grande le va a dar también igual que al chico las primeras 1000. ¿Por qué no? Y si el grande hace 100 veces más, le van a bonificar solamente la primera parte, el 1%. Por lo tanto, el 1%, si está en 35 las retenciones, achíquele el 1 y le va a quedar 34. 34 y alguito por ahí. O sea que prácticamente no le va a incidir. O sea, paga casi todas las retenciones. Y el costo fiscal que le interesa a la gente que está en el gobierno, y yo también estuve y hay que analizarlo desde el punto de vista fiscal también. El costo fiscal, ¿por qué se analiza? Porque el Estado tiene recursos limitados y tiene que destinarlo a varias cosas. Si el costo fiscal es bajo, al Estado le queda más dinero para hacer otras cosas. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, esto es lo que les quería contar. Y bueno, decirles que ustedes tienen muchos elementos como para entender algunas cuestiones. Y seguramente nos van a poder acercar muchísimas más sugerencias de cómo obrar en estos casos. Agradecidos nosotros y todos los que puedan beneficiarse con esto, desde ya. Y ahora seguimos con Darío Cortese. A ver qué dice Darío. Tranquilo, Darío, ¿eh? Ya lo van a ver. Han cambiado las relaciones numéricas para el campo y bastante. ¿Cómo se posiciona cada uno ante esta situación en la faz productiva en la región?
Sí, realmente salimos, a pesar de que salimos para el caso de la agricultura, de una campaña muy buena, en rendimientos en soja y en maíz, la situación del negocio está siendo cada vez más ajustada, o sea, muchos kilos y pocos pesos. El ritmo de soja, el ritmo de venta de la soja realmente viene a un ritmo acelerado y preocupa mucho el negocio 15-16, fundamentalmente por la caída del precio de la soja, el aumento de gastos de estructuras y de costos de producción, que hace que hoy el negocio proyectado para adelante presente números muy ajustados en el negocio agrícola. Y bueno, y la estrategia de muchos productores es tratar de bajar los arrendamientos para adecuarlos a la situación del negocio actual, por lo menos por este año, para ver qué pasa en el contexto y en el aspecto político también. Y para el caso del tambo, si bien hoy empieza a verse una baja de precios para los meses posteriores, también está empezando a preocupar el negocio de la lechería a partir de esta baja de precios, que no se sabe bien en cuánto va a terminar siendo el precio que va a cobrar el productor en los próximos meses. ¿Y cómo hace los ajustes, tanto en la agricultura como en la lechería, que me estás mencionando? ¿Se reducen costos? ¿Se busca mayor eficiencia? ¿Se achica el negocio? ¿Por dónde se busca el escape? Bueno, como te decía antes, la eficiencia productiva, mucha agronomía, digamos, ¿no? El concepto de hacer mucho eficiencia en los procesos es el primer aspecto que uno trata de hacer con los productores, lograr la mayor eficiencia posible. Más de proceso que de insumo. Sí, tal cual. La agronomía típica de que hacíamos en su momento, ya por la década del 90, cuando los números realmente eran muy ajustados, y volver al campo, digamos, a precisar lo que es el aspecto productivo en sí. Y el otro fundamental es, tratar de adecuar los arrendamientos a esta nueva realidad de precios y del negocio, que bueno, que eso se están, digamos, cada caso es particular, pero que, digamos, el negocio amerita que eso se adecue a la situación actual, digamos, ¿no? ¿El acomodar los arrendamientos significa pasar del fijo a porcentaje en parte, en total? ¿Qué tipo de modalidad se está usando? Mira, en eso depende mucho de la zona, ¿no? Más al norte sí se está haciendo, en algunos casos pasando a porcentaje en un 100%, y en algunos otros casos un mix entre fijo y porcentaje a partir de una escala, ¿no? Y más acá en el centro de la provincia, donde tenemos más combinados actividades mixtas con tambo, hay una modalidad que es de pago mensual, que digamos que es, tal vez eso en algunos casos continúe, pero con otra relación. Sí. Y respecto a fertilización de los cultivos, respecto a cosecha fina, que estamos ahora decidida ya, ¿qué se está haciendo? Sí, bueno, el avance de la siembra fina, fundamentalmente trigo, no se ha completado de acuerdo a lo planificado por una cuestión de falta de humedad superficial en los suelos. Hay gente que, digamos, sembró 60% y después se quedó sin humedad y no pudo continuar. Y las últimas lluvias ocurridas hacia fin de junio, si bien permitió avanzar en algunas zonas, pero no alcanzó a generalizarse esa lluvia y tampoco a completar el área de siembra prevista. ¿Y los fertilizantes? Y el caso de los fertilizantes, bueno, se está usando menos realmente que años anteriores, producto de esta relación de negocio que hablamos hoy, y muy ajustado a cada cultivo en particular, lo mínimo indispensable. O sea, el consumo de fertilizantes se viene reduciendo en los últimos años, ¿no? ¿Y la alimentación de los tambos? Bueno, la relación de los concentrados y los granos favorece, pero la relación entre litro de leche, el valor del litro de leche y el kilo de suplemento, ¿cómo da? Sí, hoy la relación en los últimos tiempos es favorable y sigue siéndolo. Por suerte, digamos, para la explotación de carne y de leche, esa relación se mantiene favorable y las estrategias son hoy de seguir en los niveles
aún a pesar de la baja de precios, digamos, ¿no? Pero es como que la relación esa en particular sigue siendo favorable. Para el caso particular tuyo, ¿se ha incrementado la demanda de consultas o cómo está la situación? Sí, fundamentalmente siempre decimos con algunos colegas cuando llegan estas instancias de preocupación en el negocio y que los números empiezan a complicarse, realmente las consultas aumentan por una cuestión de rearmar el negocio, rediseñar o ajustar, digamos, las estrategias de los planes de producción. Y la respuesta es que como que cada empresa tiene una situación particular y hay que atenderla tal cual es. Darío, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, muchas gracias por la compañía esta semana, por supuesto contentísimos de poder comunicarnos como siempre. Acá está el compañero haciéndonos la despedida, si os quiere la semana que viene nos vamos a volver a encontrar. Nada más por ahora, gracias y hasta entonces. Chau.